Nos acompaña el doctor y especialista en anestesia. Modern Plastic Surgery. Bienvenido, doctor. Y bueno, vamos a hablar de este tema que de verdad genera muchas dudas, porque mucha gente todavía hasta esta fecha no sabe qué es una cirugía bariátrica. Bueno, la cirugía bariátrica no es más que la reducción de una porción del estómago para lograr que las personas coman menos, absorban menos nutrientes y, por lo tanto, bajan de peso. Ahora, esto trae consecuencias también. Claro. Doctor, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo aumento 20 libras de peso y quiero reducirlas de un momento a otro, ¿puedo hacerme la cirugía bariátrica? ¿Es recomendable? No, no eres candidata para eso. Tiene que ser un paciente obeso. Soy 20 libras para ti, no es obesidad. Es sencillamente un poco sobrepeso, maybe en tu percentile correcto, pero no es un paciente sobrepeso. O sea, no tiene afectaciones, implicaciones negativas para tu salud. Doctor, tiene que tener un porcentaje de grasa corporal mínimo. Alto, pues. Mínimo, efectivamente. Y no solo eso, sino tienen que haber otras afectaciones relacionadas al sobrepeso, como es el aumento de la presión arterial, problemas renales, problemas en las articulaciones, diabetes, etcétera. Tipo 2, por ejemplo. Diabetes tipo 2. Doctor, después de una cirugía bariátrica, ¿cuánto tiempo hay que esperar para hacerse una cirugía estética? Porque cuando la persona pierde mucho de peso, a lo mejor hay que hacerse un lifting de brazos o una abdominoplastia. Bueno, en Modern Plastic Surgery Miami, nosotros le decimos a estos pacientes que tienen que esperar de 6 meses a 1 año, en dependencia de si alcanzaron el peso idóneo que están buscando y si ya tienen las condiciones creadas y se recuperaron como tenían que recuperarse para su próxima cirugía estética y lograr un mejor aspecto general. Oiga, mi Dios, ¿cómo es el proceso psicológico? Porque de repente yo creo que se necesita mucho trabajo interno también. Vane, es bien difícil y tanto el cirujano bariátrico como nosotros, que después cogemos estos pacientes después que se hicieron su cirugía bariátrica, es muy importante hacerles counseling, porque el éxito, el resultado y su aceptación depende un 80% de un factor psicológico. Así, alguna terapia, el saber por qué razón se están haciendo este procedimiento, no nada más porque quiero bajar de peso. Hay personas que de pronto se adelgazan físicamente, pero siguen pensando como para comer todo el tiempo. Eso le pasó a mi papá. Pero mi pregunta es la siguiente. Ahora, he visto muchas celebridades que obviamente son bonitas físicamente, no lucen obesas, y me doy cuenta en redes sociales y también por personas a su alrededor que tienen una pérdida de peso real y de libras realmente impactante. Me comentan mis fuentes que se han hecho estas operaciones. ¿Eso les puede traer este tipo o algún tipo de consecuencias en la salud a estas figuras públicas que sin necesitarlo se han operado? O sea, que lo han hecho solo por estética, Lucio. Sí, por estética, porque se veían ellos sin ego, gordos. Por ego, por vanidad. Dietas, o sea, cirugía, cualquier cambio drástico en el cuerpo tiene cambios y tiene consecuencias. En este caso, la cirugía bariátrica, estamos hablando que los pacientes no van a absorber los nutrientes necesarios para su dieta. So, tienen que alimentarse bien, tienen que tomar vitaminas y tienen que entonces ayudar a ese proceso. Doctor, aquí tenemos a Liliana. Ella es una celebridad, un gran talento. Que no, y tú has sido muy pública, Liliana, en hablar de esto, Lili. Tú te hiciste la cirugía bariátrica. ¿Cómo te sientes y la recomiendas? Oh, wow. Hace 2 años no tuve la bendición de operarme contigo. Me operé con Dr. Ronald Moore. Pero es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo no creo en gordos felices, es mentira. Y yo creo que, aunque hablemos de inclusión hoy en día, no hay gordo feliz. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, hermano. Totalmente de acuerdo. No eres feliz si no te puedes vestir, no puedes dormir, no puedes amarrarte los zapatos, no puedes hacer tu trabajo en tarima, en un escenario, te cansas. No, tu vida sexual es una porquería. Te cansas al subir una escalera, tienes colesterol, azúcar, así nadie puede estar feliz. Claro. Así que yo la recomiendo absolutamente. Date ese regalo, date ese cambio, absolutamente lo necesitas. Deja de comprar estupideces, usa el dinero en ti. Piensa en ti primero, be the change. Y te ves espectacular, que es lo más importante. Pero bueno, voy a cambiarles de tema, mis amores, porque tengo aquí en este recipiente cada uno de los panelistas que tendrán una misión especial si son elegidos la próxima semana. Una misión especial, un reportaje increíble que lo podrán hacer. ¿Quién será? Yo agarro el huevo. A ver. ¡Ay, Dios! ¿Lo abro? Vamos a ver quién es. Vamos. ¡Catalina Mora! ¡Catalina! ¡Que está de vacaciones! ¡Pobre mujer! Bueno, señores, gracias. Oigan, y bueno, quiero
empezar esta Navidad. Gracias, aquí en Siéntese Quimora con unos invitados de lujo. Ellos son los chicos de Jungle Bell Circle, que se estarán presentando en el Jungle Island desde mañana hasta el 2 de diciembre. ¡Bravo! El 2 de diciembre hasta el 1 de enero. Ahí está la info apareciendo en su pantalla. ¡Vean qué espectaculares! ¿Qué? ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos encanta! Liliana, de esta manera nos estamos despidiendo de ti. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias por el cariño. Gracias por quererme. Gracias por tenerme aquí. Bravo. Una semana me recordaron el por qué acepté inmediatamente ser parte de Siéntese Que Pueda, su programa favorito de opinión, de conflicto, de información.